Diputada María Luisa Montoto, en el uso de la palabra. Gracias, presidente. Buenas noches. Bueno, hoy es un día de celebración porque estamos hablando nada más y nada menos que de la opción por la vida. Estamos hablando de la responsabilidad que tenemos como legisladores de darle salud a los habitantes de la Argentina. Y sí, se ha tratado en una comisión de salud dirigida brillantemente por nuestro doctor Pablo Yedlin, que ha permitido que cada uno de los bloques aporte y con generosidad, escuchando a cada uno, llegar a una unanimidad de esta posibilidad que hace que esta, que es una pandemia, porque no nos afecta a la Argentina, muchas veces se habla como si esto fuera propio de este país. No, esto está afectando al mundo, presidente. Y sí, se ha tratado en 48 horas porque los problemas excepcionales requieren soluciones excepcionales. Y para eso estamos, sí, como muchas veces se ha dicho en este recinto, estamos personalmente, en la forma presencial o a distancia desde nuestras provincias, pero dando respuestas y dando respuestas a las esperanzas de nuestra Argentina. Y bueno, en este momento no hay otra cosa más importante que esta solución que se le dé a un país la posibilidad que la gente vuelva a trabajar, que nuestros ancianos tengan la posibilidad de seguir viviendo, que podamos nuevamente tener los lazos afectivos que nos ha sido privado este virus que nos está dejando que la única posibilidad es el aislamiento. Si hoy tenemos la posibilidad, señor presidente, y está en nuestras manos legislar que a todos y a cada uno de los habitantes de la Argentina les llegue la vacuna, insto y pido que esto no sea algo que tenga banderías políticas, porque esto es para todos y cada uno de nosotros, para todos y cada uno de los seres humanos que habitan este país. Insto que, por sobre todas las disquisiciones, nos acordemos de las vacunas que han sido olvidadas y que antes jamás se estudió qué vacuna nos poníamos y, sin embargo, vacunábamos a nuestros niños y hacíamos el calendario de vacunas. Y hoy pedimos y exigimos que la única esperanza que tenemos como país le demos las grandes seguridades y las grandes garantías. Es la esperanza de un país y las han puesto en nuestras manos, señor presidente. Pido a los legisladores que tengamos en cuenta esto en este día. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada.